Este lamentable episodio que ocurrió en la localidad de Capitán Bermúdez en el casi mediodía de hoy, 11:30 de la mañana, un joven fue asesinado de un tiro en el pecho simplemente para robarle la moto. Este pedido de justicia se hizo en la tarde de hoy, esta marcha pidiendo justicia, pidiendo seguridad, tras lo que fue este crimen de Isaac Muñoz. Él venía circulando con su moto, aparentemente lo venían siguiendo, le terminan tirando el vehículo encima, le dan un tiro en el pecho y lamentablemente termina perdiendo la vida minutos después. Fue asistido en primera instancia por un odontólogo que tiene el consultorio a escasos metros de donde ocurrió el asesinato de Isaac. Y le llevaron la moto. Este joven odontólogo manifestaba hoy en otros medios de que lamentablemente no pudo hacer nada, ya estaba inconsciente y la hemorragia que tenía era muy grande. Pero para robarle una moto, sin haberse resistido, recibió Isaac un tiro en el pecho. Así, directamente. Y es lo que se viene padeciendo lamentablemente en todas nuestras comunidades. Lo vemos. Mayormente la cantidad de asesinatos que hay en la ciudad de Rosario, pero que la violencia no se detiene y que siguen sangrando no solo Rosario, sino también las comunidades aledañas, este gran Rosario como se lo llama, y que lamentablemente las fuerzas vivas de justicia de nuestra provincia, la propia justicia es la que no está dando respuestas ante todos estos hechos de inseguridad que lamentablemente se repiten y se multiplican a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, pero concretamente en nuestra región es la que no hay seguridad alguna, no hay tranquilidad a la hora de salir, a cualquier hora. A cualquier hora hablamos de este asesinato para robar una moto 11:30 de la mañana. ¿Cuál es la necesidad de terminar ultimando de un tiro a una persona que no se estaba resistiendo al robo? Realmente aberrante e increíble el lamentable deceso que tuvo Isaac Muñoz en Capitán Bermúdez en la mañana de hoy.